Hola, ¿qué tal? Carreristas, carreristos, seres humanos, seres vivos, caballos, como Juan. El día de hoy vamos a estar viendo los outfits de mis sub, de mis viewers, de la gente que me sigue en términos generales. Esta sería la edición número 3. Vamos a estar juzgando un poco la vestimenta y un poco la moda, la gama de colores y la tela de las vestimentas. Espero que les guste mucho el video. Les mando un abrazo muy grande. Juan. Ok, empezamos. Primer outfit. ¡Ah, bueno! Bueno, flaco. No podés andar así por el Discord como si nada. No podés, papi. No podés ser tan fachero, papito. Baja un cambio, dale. Muy buen pelo. Te quiero felicitar. Muy buenos lentes. Muy buen outfit. Muy buen estilo. Felicidades. Seguí así, hermano. A ver esto. No. Empezamos fuerte. Muy, muy fachas. Muy buenos jeans. Me gustan mucho. Muy buenas las remeras también. Además están como re. ¿Cómo se dice? Cuando cogen. Muy facheros, bien ahí. A ver, Noelia, LOL. Noelia League of Legends. Mirá, Noelia tiene una bandera carrerista en el espejo, amigo. Bueno, Noelia acá está teniendo un outfit bastante simple, la verdad. Que cumple con lo necesario. Bastante bien. Steffi, esto es un outfit tipo para ir a la escuela, ¿no? O sea, estas medias con esto, ¿se usa tipo como normalmente? ¿O es como un outfit tipo escuela yankee? ¿Cómo se llama? Dios, no puedo usar palabras hoy, amigos, perdónenme. ¿Cómo se dice? Ah, esto que usás para ir a la escuela sí o sí que te tenés que poner. Uniforme, eso. Ay, amigo, no sé qué me pasa, no puedo hablar. ¿Será el uniforme de la escuela o será outfit? Bueno, no sé. De todas formas, muy facha, muy facha. Bueno, facha. No soy muy fan de estas zapatillas de la Jordan 1, la verdad. Amigo, ¿qué carajo ese pelo? ¿Rapunzel? Muy facha. Listo para conquistar tu corazón. A ver, Joel. Y Joel, para conquistar mi corazón vas a tener que pelear un poquito más. Pero la verdad es que estás bastante bien. Me gustan las personas que usan crucifijos como cadenitas, pero después cometen 100 pecados en un lapso de una hora. Pero ellos llevan un crucifijo en el pecho. A ver, estábamos en la calle y me quería tomar una foto, pero mi amiga que se mete en las fotos se metió. Sí, todos tenemos una amiga que se mete en las fotos y que se tapa la cara con negro. ¿Acá que estaban? ¿Por entrar al área 51 o qué? No sé, siento yo. Buen outfit para ir al área 51, sí. Va, me gustan mucho los pantalones tiro altos acompañados de algo que es cortito arriba. Me gusta. O sea, queda muy piola. Ya sea un buzo o una camperita, queda bien. Yo estoy empezando a usar los bucitos que son cortitos así de arriba. Y me gusta cómo combinaste con las zapas. Y tu amiga, una pelotuda, para que se mete la foto, que cierre bien el orto. A ver, acá es mi amigo. ¡Oh, mi amigo, el metalero! ¡Yeah! Yo escuchaba Slipknot todos los días de mi vida cuando era chico, literal. Después no sé por qué lo dejé de escuchar. Creo que porque me curé. ¿Qué? ¿Beef? ¿Rubius eres tú? Dicen que se parece al Rubius. Puede ser, ¿no? Te banco, amigo, ¿eh? Me gusta tu outfit. A ver, Luciana. Tenemos Air Max 97. Corríjame si me equivoco, ¿eh? Tenemos jean rompido. Tenemos remera rosa oversize. Me gusta mucho esta remera. Me gustan los accesorios también. Esto queda god. Amigo, esto queda muy piola. Pero en una persona que tiene el pelito tipo como por abajo de los hombros. Es mi opinión, ¿no? Me gusta mucho cómo queda. Muy facha. A ver, acá mi pana facha. Esta campera podría ser muy carrerista, ¿no? Tranquilo. Estas camperas, boludo, así de carreras, están muy épicas, literal. Yo nunca me compré una, no sé por qué, pero siempre tuve ganas, la verdad. Creo que nunca encontré una que realmente me guste, pero está muy buena, banco. ¡No! ¡Qué buenas pantuflas de Harry Potter! Están muy buenas. Saca este cuadro de mierda de acá, te lo pido, por favor. Es un chiste. Bueno, muy facha. ¿Saben que me gusta mucho cómo le queda a la gente estas remeras de básquet que son musculosas así? Nunca me animé a probármelas porque siento que me van a quedar mal. Pero cuando la gente las usa siempre les quedan bien, boludo. A ver acá, funda carrerista. Bueno, no tengo mucho que opinar, la verdad. Blanco y negro ahí, tranca. Me gustan estas zapatillas, creo que son las blazer. Las banco a muerte. Y me gusta la remera también, está muy buena. No soy muy fan de estos pantalones, la verdad. Esos pantalones así medio acampanados nunca me gustaron, boludo. La verdad, no sé por qué. Pero está facha, sí. Bueno, a ver, ¿ves? Esto me gusta a mí, boludo. Esto sí me gusta un montón. Tipo, los pantalones abiertos, así. Me reciban, boludo. Las caras de sprint. Amigo, full. Es como un outfit full. Como full mexicano, puede ser. O estoy tirando cualquiera. No sé, se me hace muy de un país. No sé de qué país, pero se me hace muy de un país. A mí, en lo personal, no me gusta mucho esto de ponerse las remeras de básquet arriba de los buzos. Pero bueno, está piola igual. Bueno, esta también es típico outfit medio yankee. Yo tengo una así de estas, muy parecida, pero que se abre, que es negra con blanca. Las New Balance 550, muy facheras. Las banco mucho también. Mi humilde outfit, a ver. Bueno, facha. Me gusta esto de ponerse guantes como medio del color del outfit. Banco. A ver, muy buena remera.
Estas casacas así, las banco una banda. Yo estoy empezando a coleccionar, tengo unas pares, pero son muy difíciles de conseguir, remeras así de este tipo. Pero están muy buenas. El que usé en la cena de egresados. Pero amigo, ¿alguien te está apuntando con un arma para sacarte la foto? O si necesitas ayuda, avísanos, no pasa nada. Nunca había visto esto así igual, de ponerse como el traje medio arriba de... Ah, claro, es como, no es full traje, así como el de la derecha. Está bueno, me gusta. Este es el flow más edgy que vi en toda mi puta vida, literalmente. Ahí, anarquía. Está bueno, boludo, igual, banco. Esto no lo veo muy seguido, boludo. ¿Cómo se llaman esto? ¿Bolainas? Mis bolainas. Esto no lo veo muy seguido, pero está piola. A ver... Importante, dejo de ver a Carrera. Esto se vea que recientemente perdió la virginidad. Y sí, amigo, mirá esta cara, amigo. ¿Cómo no va a perder la virginidad con esta cara? Facha el pibe, ¿eh? ¿Qué verga es esta araña que tiene acá? Ah, es la remera, sí. Pensé que tenía un collar de araña, no sé. No tengo otra foto de ningún outfit. Ignora el fondo, porfa, andaba mal de la cabeza. No entiendo, ¿qué tiene el fondo? No se ve una poronga, la verdad, pero vamos a decir que está fachera. Mi pantalón combina con mis pulseras. ¡No! ¡Qué buen outfit este, boludo! Pero las zapatillas literalmente son del mismo color que la remera, ¿o no? Estos lentes de mierda, amigo. La remera está ultra mega épica. Che, muy facha, ¿eh? Mirá este jean, qué bueno que está, boludo. Así, abiertito. Además, este color de jean está impecable. A ver, esto, facha española. ¿Esto se usa en España? ¿Estas medias así, largas? ¿Con esto así acá? Me gusta, es como medio un flow, medio otaku con esta remera. A ver... Mi abuelo que se jubiló y está todos los días al pedo y empezó a ver anime. Se lo tomó muy en serio. Outfit inspirado en Gengar. ¡Oh, shit! ¡Qué facha, boludo! Está muy, muy bueno este. ¿Y este? Este salió de un video de reggaetón. Banco igual, ¿eh? Me gusta mucho este también. Ahí, combinando un toque la zapa con el suéter. Aunque no es el mismo verde, me da un poco de toque. Pero banco. La cara. Es el emoji del gato, boludo. Del gato sorprendido. Che, muy fachera, ¿eh? Banco mucho esto. Esto es lo que dije hoy. Lo del pantalón medio así hasta acá, hasta arribita y la remera cortita. Además, el pantalón así full ancho. Las zapas, todo. Está facha. Segunda vez participando, abrazo. Muy facha, te felicito. Che, esta remera se va al choto, ida y vuelta, pero... En bucle. Está épica esta remera, boludo. Está muy buena. Épico. Muy facha, me gusta. Yo tuve un tiempo en el que mezclaba mucho el marroncito. La gama de marrones también. Estaba muy pesadito con eso. A ver esto. Me gusta, Facha. Me gusta este jean. Está bastante bueno. El color además está medio flashero. Como que no vi nunca un jean de ese color. Gracias a todos por participar. Espero que les haya gustado el video a todos. Espero que hayan aprendido un poco de la facha y de la moda de mis subs. Y recuerden que si quieren participar de estas cosas pueden meterse al Discord, discord.gg/carrera con 3A, o tienen el link en toda la descripción de mis videos. Los esperamos en la carretera Army. Un abrazo muy grande, cuídense, chau.